favor, cálmense, siéntense. Sí, todos, por favor, cálmense. Suéltale la cola, sentado. Y separen esos dos, por favor. Tú por aquí y tú por allá. Todo mundo, shh. Abróchense sus cinturones. Ah. Ahora, presento a su Alteza Real, el ilustre bla, bla, etcétera, etcétera. ¡Un hurra a todos! Lo sé, mis súbditos. Todos sentimos curiosidad por nuestros invitados, los gigantes de Nueva York. Sí, ¿Willy? Me agradan. Me agradan, me agradan. A mí primero. Me agradaban antes de conocerlos. Los vi, sí. Me agradaron todos. Sí. Mismas. Tú los odias comparado con los muchos. ¡Cállate! ¡Ya no te aguanto! Ahora, desde tiempos inmemorables, hemos sido atacados y devorados por los temibles fosas. ¡Los fosas! ¡Los fosas nos atacan! ¡Señores! ¡Eso no es Antonio! ¡Por favor! ¡Maurice! ¡Cállense! Los fosas no nos están atacando en este instante. Ahora, mi astuto plan es este. Haremos amistad con los gigantes de Nueva York. Y los tendremos cerca. Así, mientras el señor Alex nos protege, estaremos seguros. Y no tendremos que preocuparnos de los feroces fosas. ¡Nunca de los nunca! ¡A mí se me ocurrió! ¡A mí se me ocurrió! ¡Sí! ¡A mí! ¡Alto, alto, alto! Esperen que estoy pensando. Díganme, ¿nadie se ha preguntado por qué los Fossa se asustaron tanto con el señor Alex? ¿No creen que también deberíamos asustarnos? Tal vez el señor Alex es aún peor que los Fossa. ¿En serio que ese fulano me pone nerviosísimísimo? Maurice, no levántate la mano. Por lo que tu comentario atroz será borrado en acta. ¿Alguien más está nerviosísimísimo? ¡Yo! Entonces cállate. Cuando los gigantes de Nueva York despierten, nos aseguraremos de que despierten en el paraíso. ¿Quién quiere una galleta? Ah. Oye, Al, Melvin y Gloria se están divirtiendo mucho. ¿Tenemos lugar para uno más? No, gracias. Oye, te diré algo. Tal vez si le das una oportunidad a este lugar, termines divirtiéndote. Martí, estoy cansado. Hambriento. Solo quiero irme a casa. ¿Podrías hacer un esfuerzo? Ali, piénsalo. Sin ti no es el lado divertido.